Hola, soy Manolo Lama y me acompaña Paco González en la retransmisión de este partido de Copa, que creo que es interesante. El reloj se pone en marcha. Rooney controlando el balón. João Moutinho, Iniesta defiende, Jordi Alba. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Podría haber una buena ocasión. Ojo, increíble, Iniesta falla con el pase. Pilicueta. Recuperan la posesión en el centro del campo. Robén. ¡Qué parador! Se ha tenido que hacer daño en las manos. Menos mal que lleva guantes. El disparo venía de gran distancia y normalmente no suele perdonar ese tipo de tiros este jugador. Rooney. Cuidadín, cuidadín. Este futbolista no perdona desde dentro ni desde fuera del área. Cristiano Ronaldo se va de su hombre. ¡Qué rápido es imparable! Pero puede ir dentro. El guardameta para el trayazo de Cristiano Ronaldo. Balón a la esquina. La compañía. Esto es un cabezazo y no lo que tiene Ruiz y Manolete encima de los hombros. El pase era muy bueno, venía diciendo vamos, remátame, remátame. Y es justo lo que ha hecho el jugador. Muy buen gol, así se hace. Hay que aprovechar el trabajo de la semana con los saques de esquina. Ahí acude un compañero a apoyarlo. ¡Madre mía! ¡Qué gran intento! El portero se interpone. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Las paradas no reciben tantos elogios como los goles, y eso no siempre es justo. Rooney se va en un mano a mano. Tiene opciones de pase. Rooney controlando el balón. Falta directa. El árbitro lo tenía muy claro. Metió la pierna y parece que hubo contacto, Paco. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. Y se va el palo. ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Cristiano Ronaldo ha marcado. Bonita jugada con final inmejorable, Paco. Un gol de astucia. Manolo, se fue esperando el rechace, pero llegó, no tuvo piedad con el guardameta. El electrónico refleja lo que vemos en el campo, 2-0. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Vamos, Pedrito Martín, saca la calculadora. Veo que ya tenemos una comparativa de los tiros de los dos conjuntos. Cristiano con el cuero. Iniesta, entrega de tacón. Buen intento por parte de Rooney, cada vez que se le presenta la oportunidad no la desaprovecha. Le das un centímetro, carga el bazooka y ¡bumba! Una ocasión digna de salir en las repeticiones del partido. Ha pasado muy cerquita de la portería. Intentan recuperar el balón. Rooney controlando el balón. Este jugador tiene una definición mortal. Ya pueden andarse con ojo los defensas. Han perdido la posesión. Jovinko. La defensa lo mejor que puede. ¡Qué gran ocasión! ¡Vaya tiro! Increíble. Se iba solo hacia la portería rival, pero el portero ha detenido su remate. Formidable, Manolo. Ha conseguido pararlo. Se va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Puede ir dentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Ha visto el portero adelantado y se la ha jugado. Está claro que el gol no es producto de la casualidad. Ha hecho lo que quería, ¿eh? Le ha bastado un breve vistazo para preparar la jugada y luego ¡zas! Una jugada impresionante. Ese balón va para el holandés Van Persie. La jugada tiene... ¡Qué buen disparo! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Rooney controlando el balón. Romén. Esto promete. Y el esférico sale rozando el travesaño. Van Persie controla el cuero. Cuidadito con eso. El guardameta rechaza. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Un compañero se adelanta. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Balón para Van Persie. Suena el silbato, marca fuera de juego. ¿Cuánto agrega el árbitro, Ruiz? Pues al final van a ser 5 minutos. Juega con Nani. El defensa se hace con el centro. Juega con Nani. Cristiano con el cuero. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Robben controla la pelota. Jovinko. Balotelli. Buena entrada, sí señor. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0.
El marcador, Paco, es un fiel reflejo de lo visto en esta primera parte. Yo creo, Manolo, que han sido mejores y cuando han tenido ocasiones no las han desperdiciado. Y ahí comienza la segunda parte. Si todo sigue como en la primera, esto puede terminar en una paliza histórica. Y ahora Iniesta. La jugada tiene mucho peligro. Buena fortuna, la detiene. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora, porque está teniendo un día para olvidar. Balón para Van Persie. ¿Y qué tiene problema? ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! Jovinko. Juega con Nani. Recibe el centro sin tener muy claro qué hacer con el esférico. Robben controla la pelota. Balotelli. Corta el pase casi sin despeinarse. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Balón para Van Persie. Está buscando apoyo. Que ha vuelto a hacer algo grande. Ahí está Cristiano Ronaldo, que nos tiene ya acostumbrados. Ha soltado un trayazo que ha movido la portería. Es un disparo espléndido. Este tío es una amenaza siempre desde la larga distancia. ¿Quién decía que estaba demasiado lejos? Ha sido un señor gol. Vaya zapatazo le ha pegado Manolo. Ha marcado un gol fantástico desde fuera del área. Un fallo imperdonable de la defensa. Al rival no le puedes dejar espacio y tiempo para chutar, aunque esté tan lejos de la portería. Nani. Cristiano Ronaldo. Toma ya. Un pase muy grano. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, gol! Este partido no pinta bien ni para el portero ni para el equipo. Y es difícil pensar que esto pueda mejorar. El portero no está ofreciendo nada de seguridad atrás. Además, da la impresión de que va a seguir encajando goles todo el partido. No ha dado en el larguero de milagro, pero el balón ha entrado, Manolo. Balotelli. Cristiano con el cuero. Pasa de escuela. Robben. Cristiano con el cuero. Van Persie corre hacia el espacio abierto. Cristiano Ronaldo. Creo que va a enviar un centro al área. Rodó correctamente en esa línea lateral. Atención, que pueden salir a la contra. Cristiano Ronaldo. Azpilicueta. Juega con Nani. Un centro medido en dirección al área.
se cuela entre la zaga rival. Cuidadito con eso. Y el balón sale lejos de la portería. Y el guardameta la deja pasar. No consiguió el contacto con el balón que estaba buscando. Paco, creo que este equipo ha encontrado la dinámica a seguir. Sí, Manolo, ahora mismo los jugadores espoleados por su afición están que se salen. Y si siguen a este nivel es muy difícil que nadie pueda tratarles de tú a tú. Rooney controlando el balón. Cristiano con el cuero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué chutazo! El tiro de Van Persie es potentísimo, pero el portero atrapa. Se prepara para sacar el córner. ¡Chiellini! ¡Chiellini! Cristiano con el cuero. Han perdido la posesión. Le están presionando. Iniesta con la pelota. El defensor se anticipa y recupera la pelota. ¡Madre mía! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Este partido parece cosa de un solo equipo. Cristiano con el cuero. Rooney controlando el balón. Ya solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Balón para Van Persie. No pinta nada mal. El portero no falla con ese tremendo disparo de Van Persie. Se sacará de córner. Compani. Detuvo el meta sin problemas. Cristiano Ronaldo. ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¿Cómo ha parado ese remate? Y encima la bloca. La jugada tiene... ¡Qué buen disparo! Lástima que la madera haya repelido ese disparo. Coloca el balón al lado del banderín. Paquito, aprietan en busca de una ventaja más holgada. El resultado puede ser escandaloso. Atención, que el árbitro pita al final del encuentro. Y hemos tenido un set 6-0. El encuentro ha tenido un claro dominador. Hoy aquí solo hemos visto a un equipo de fútbol en el terreno de juego, Manolo. Nada más desde la posición de comentarista. Que tengan un buen día y hasta la próxima.